Alright. Hello, hello. Good evening and welcome back. Um here we are once again ready to start a new class and uh, today we're going to be working on class number 3 for well for this um for this module. So tonight we are going to continue dealing with phrasal verbs as um, we haven't really finished the list and of course that's going to be part of like a huge chunk of the first section. Um, so yeah, we're going to continue working on that, and um, probably we're going to get to talking about making requests with Would You Mind, which is also a very important thing to learn how to do. Because I mean, it is very common that we're going to be needing people um, to do favors, to do things for us. So we're going to need to um, to learn how to do that. Now, um, some of you guys might already know this, the ones who I have worked with before and as of every Friday, when we, whenever we get to this um, to this day or Friday or Thursday independently, um, uh, when we get to the last day of the week, we or I mean me myself, I normally ask you what are your plans for the upcoming weekend? Therefore that is going to be the question for today. So that is something very common that I like to do because I mean I always enjoy getting to know you better, getting to know what your plans are, what you think uh, might be happening. Sometimes people tell me, like for example, they're going to go to work, so that's also part of the weekend. Um, some others probably just go visit some family and things like that. So I would like to hear what are your plans, what are your expectations, or the ideas you have. For this weekend. Um, so we're going to start asking this question tonight. We're going to start with um, Jessica Rosales. So tell me, Jessica, what plans do you have for this coming weekend? Hello, teacher. Hello. Eh, Saturday I oh, work. Well. Sunday I oh, work. Well. <laughs> <laughs> okay. Well, you know, sometimes we get to those sad I'm serious, yeah. yeah, sometimes we get to those sad moments when we need to work um the whole weekend. So, this is an unlucky one for you. Um, but yeah, I mean, it's what happens, you know. So, good luck. I hope you have really good days on your weekend when you go to work and that your job is not too demanding. So, yeah, go ahead and and enjoy your weekend. <laughs> yes. All right. Very good. Now, how about Jennifer Carvalho? What are your plans or expe expectations for this weekend? Um, good evening. Good evening. And on Saturday and sleep okay good <laughs> and and watch uh, tv okay and uh, on sunday uh, uh, i go to the church good 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 um, only. <laughs> only that okay good i mean it's good always to get to rest for a bit so saturday is going to be for resting and sunday you're going to go to church so pretty cool pretty good ideas pretty good uh, plans so i hope you can make it and um, when you mentioned watching tv is it like do you have any plan on what you want to watch or only whatever comes comes in front jennifer Okay, looks like no. Uh, let's move on now to the next person, Imelda. How about you? What are your plans for this coming weekend? Good evening. Good evening. So, um, actually, I I have to work. Both, both days, days. But but yes, but I actually I I'm excited, because I. I was a long long time without work oh. for sickness mm -hmm. so I'm I'm excited yeah to go back to work yeah all right very good so I hope it goes well I hope it goes well yeah sometimes that happens you know in my case um I don't know if I'm allowed to do this but I'm gonna tell you um like in the university where I work, we haven't really been working like at the university since the pandemic started and uh, we are just getting into meetings and getting to know the university once again because yeah, next well in the next 2 weeks we're going to be getting started once again, you know, having classes with the students like in classrooms and all that. So yeah, I'm very excited about that, that experience because I love having a classroom, having a space where I can like walk and move and all that. So I hope it's going to be really good for me as well when I get back to to the university. So I understand what you feel, you know, going back to work is always exciting and it's always like a challenge. So hopefully it goes well. Yes. Yeah, yeah. okay, very good. Thank you for sharing. Um, How about Olga? Olga Canas, what are your plans or expectations for this coming weekend? Um, I will have uh, uh, several things. Uh, I clean my house, and then now, uh, I will go into a meeting with uh, friends. And this Sunday, um, I will to go to the church. And the afternoon, I'm rest. <laughs> all right, very good. You have your weekend all planned out. So very nice. Yes. Very, very good. <laughs> yes. Very good. Okay, ahí tenemos de hecho otro otro uh, phrasal verb. Sí, planned out, planned out, um, planned out or figured out. Am ambas ambos son, son conocidos como phrasal verb. Sí, eh, ese sería quizá más más común. Figured out. Um, Significa que está... Bueno, en el primero es que está organizado, ¿sí? Es que está organizado, planned out. O sea, todo el fin de semana ya organizado. Y figured out significa que, o sea, es algo de lo que usted como que ya... Ya te dio cuenta, pero no necesariamente solo en el sentido de darse cuenta, sino que también cuando, o sea, cuando hablamos de figured out, es como que ya lo tenemos definido, ¿sí? O sea, básicamente a eso se, se podría referir, ¿verdad? Que ya tenemos definido qué es lo que vamos a hacer. Entonces... Um, de esa forma lo podríamos entender por ejemplo si ustedes en algún caso están teniendo que aprender una nueva habilidad sí y les cuesta verdad hacerlo al principio yeah. pero en algún momento ustedes ya logran aprender cómo esto se hace ustedes pueden decir también figured out sí I have it figured out o sea ya lo entendí ya lo ya lo tengo claro entonces um, también lo podemos utilizar en el sentido de cuando tenemos planes ya Bien establecidos. So you have your whole weekend all figured out or all planned out. Very nice. Good, good, good. um How about Soraya? What are your plans or ex expectations for this coming weekend? Good evening, teacher. Good I'll uh, weekend in my house, sleeping, eat only. Okay. Very good. um all right, very very nice. So only yeah, it's spending time at your house. You know, it's not bad to be at home whenever we get to the weekend. Uh, when it's when it's possible. In my case, sometimes I miss that because I work on other things apart from from teaching. So some days I go out on on Saturday, sometimes on Sunday. So yeah, it's, sometimes it's it's kind of sad, and there are days when you miss the family. So it's very good when you have some time to spend with them. Um, So, yeah, go ahead and very, very good idea. Okay, next one. Up. You're very welcome. Next one, uh, Veronica, what are your plans or expectations for this coming weekend? Um, I'm working. Oh, you have to work? Uh, yeah. <laughs> oh, that's sad. Um, and I am going out. I'm going out with my friends um, to eat. All right, very In good. In the afternoon. Tomorrow afternoon. Yes. Okay, very good. Okay, so yeah, whenever we talk about um, like una salida, sí, cuando vamos a hacer una salida que es solo por diversión, lo vamos a conocer como go out y eso otro phrasal verb. Sí, ahí tenemos otro para que vean. Eh, o sea, solo por ejemplo. El hecho de decir, ¿verdad? Que alguien salió como si alguien está haciendo mandados. Um, para esto no sería un phrase server, sino que más bien sería un, uh, un idiom, ¿sí? Que es como un, un tipo de dicho, refrán, eh, que sería el decir that someone is running errands. Sí? Running errands. Básicamente así sería como podemos decir que es una salida para hacer mandados. Sí? está running errands. Pero si solamente salió a pasear. Eso sería un go out. See, I went out, I'm going to go out, things like that. So, um, very good. So I hope you have a really good time with your friends whenever you guys go um go out to eat. All right. Thank How you. about you're very welcome. How about um Javier Mejía? What are your plans for this coming weekend? Okay, good night. Um good night. tomorrow I am going to work all day. Okay. And Sunday how do you say eh, Voy a una milpa. <laughs> Excuse me. Oh, I'm going to first fertilize um um cornfield. Virtualize, see, fertilize a cornfield. In in the morning, and and after I going to 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 the church. All right. Yeah. And in the, in the afternoon I I, I have a free. Okay. Very good. Yeah. So, fertilize a, a cornfield. Now, probably there are other phrases that you can use if you go deeper into like the agriculture industry. Maybe you're going to find out that there are other ways you can say this. But this is the one that I know, and this is the one that I will I will use. Like I have to fertilize a cornfield. Si ¿Sí tengo que abonar una milpa. Uh, fertilize o fertilizers básicamente siempre es la palabra que se utiliza para los abonos. O sea, un abono sería fertilizer, sí, fertilizer. Pero fertilize es el hecho de abonar, ¿verdad? So yeah, fertilize a cornfield. Very good. Um, now, how about Paola? Paola Herrera. What are your plans for this coming weekend? Hi, it's Mike. hello there. Okay. Yes, 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 yes. Um, sure. the, uh, the Saturday, I will go tomorrow to the university to receive uh, classes. Okay. And in the afternoon, I will clean my home and my bedroom, and Sunday too. Okay, okay. So, yeah, you used to spend some time at home. Now, ¿cuándo es su interciclo? Uh, I don't have interciclo. Oh, because so you... it's my last year, so oh. I don't have. Okay, nice. So yeah, you're getting closer from from reaching the goal. Very good. Um, yeah, I mean it's kind of weird sometimes because during this time, normally like all universities have, you know, like their um the time between uh, courses. So yeah, el interciclo así lo podemos llamar como el time between courses o el summer. O sea, es, En Estados Unidos yes. es mucho, mucho más común solo llamarlo summer, sí, o sea, no necesariamente eh, de forma más específica, ¿verdad? ¿A qué se refiere? Casi siempre solo es, ah, yeah, this is our summer, o sea, que es el verano o la vacación, básicamente, así que, ajá, pero good, muy bien, espero que le vaya muy bien entonces en el resto del año. Thank you. You're very welcome. Um, how about Alejandra, Alejandra Arias, what are your plans for this weekend? hi teacher hello mm, well tomorrow i hope <laughs> go to the beach oh good and i hope <laughs> not raining tomorrow okay let me check <laughs> let me check if it's going to be raining tomorrow let's see is there going to be rain well it is rain is expected for today but not for tomorrow actually saturday Es partly clouded, so it means that it might not rain. However, es very weird, aunque sí saben que and, es cierto. No, mejor no me crea. Mejor no me <laughs> crea, porque en realidad ahora que me acuerdo, nosotros aquí nos estábamos quejando la semana pasada, bueno, no, esta semana recién, perdón, esta semana, de por qué cancelan clase. O sea, aquí en San Miguel no ha llovido casi nada. Entonces, pero veíamos que de allá en el centro y occidente, o sea, hubo un montón de desastres y un montón de cosas que pasaron, pero aquí era como que aquí ni ha llovido y por qué cancelan clase, pero igual, eh, espero que, que sí, que no llueva, sí, I hope it's a sunny day, I hope you get sunburned, no, tampoco, verdad, but I hope, um, you have a really good time tomorrow, very good, okay, thank you, you're very welcome, and, uh, oh, we're only to get to hear, oh, what about Rafael? How about you, Rafael? What are your plans for this weekend? Hello, Rafael Morales. Okay, seems like there's no answer. Um so how about Sulma? What are your plans or expectations for this weekend, Sulma? Uh, good night, Peter. Good night. And um, we will go to cinema. Me too. Um, <laughs> to see the movie Los *Minions*. Oh, okay, very nice. Yeah, I yes. have a friend. Today I met a friend who is going to go see *Minions* as well. In my case, I am going with my whole crew: my my girlfriend, my sister, my well, my two sisters, and two of my friends. And but we're going to go see *Thor*, the new *Thor* movie. So, yeah, but the Minions, they say the Minions is a really good movie right now. So, very good idea. For me, lo hacemos. Sí, verdad, así toca hacer el sacrificio a veces. Gran <laughs> yeah, but I hope you enjoy it. I hope you enjoy it. And enjoy the popcorn. Okay. Okay. Um, now, Maria, oh, sorry, Mayra, Mayra Portillo, what plans do you have for this coming weekend? Uh, uh, I am go I am going to visit my sister in San Salvador. Oh, very nice. Yeah, I hope you have a good time and there is no rain. So for you and for Alejandra's plan, we need it not to rain. So hopefully it's not gonna rain, and you guys can have good weekends, both of you, well, all of you guys. But yeah, the ones who want some rain, hopefully it rains for you. All right, and I think the only one I'm missing is Rebecca Pereira. So let me hear from you, Rebecca. How about you? What are your plans for this coming weekend? Well, tomorrow I'm going to do my final exam for a subject for the university. Mm. And Sunday I'm going to study for another final exam. And in the evening, I'm going to go out with my friends. So only final exams these days? very interesting <laughs> very interesting and yeah it is really good that you have you can find some time in between for you to go out with your friends because that is always important you know sometimes i have those classes when i want to talk about like psychological aspects like don't get sad or things like that and i think that's something very important you know in between jobs in between classes in between exams it is always crucial for you to have some some you time, some time that you can give to yourself and to the things that you like, and um, maybe to spend it with the people that you love or people that you want to be with. So very good, good idea, and I hope everything goes as planned also with your friends. All right, and that you can ace the test because it is also important for you to um, to get a good grade. No sé si saben eso cuando hablamos acerca del ace a test. Cuando alguien dice por ejemplo I aceded, sí, aceded, que se refiere, o sea, que lo lo lo, lo pudo completar con total éxito. I aceded, sí, es como, o sea, lo lo completé, lo destruí el, en el caso de los exámenes mayormente. Ok, entonces, vamos a continuar hablando un poco acerca de phrasal verbs porque como les había mencionado, este es un tema bastante importante, o sea, y es cl es claramente muy extenso, hay un montón de phrasal verbs justo ahora, o sea, ya les mandé alrededor de, de tres um, y solo, o sea, en, en conversaciones regulares, ¿verdad? Entonces, um, asimismo se van a encontrar muchos por, por todos lados. Una cosa que creo que no les había mencionado es que muchos phrasal verbs tienen la capacidad de adaptarse al contexto, o sea, de poder tener un significado tal vez no completamente diferente, pero sí un poco distinto. Eh, Dependiendo de en qué momento o con quién o cómo se está utilizando. Por ejemplo, um, take off, see, or take something off. Este, this verb is one that we use to, to refer to remove clothing from one's or another's body. But still, uh, it, can, it cannot only be clothing. Anything that you have on your body, for example, if you're fighting uh, or let's say you're taking a walk all right and when you're walking um, there is a monkey on the forest that you're walking so the monkey jumps off the tree and it lands on you and it starts like juggling around you and trying to play with you and all that but you don't want the monkey around you so you start telling people please take it off me take it off me so that is also referring to Quítalo, ¿sí? Entonces, el significado no es solamente lo que aparece acá, o sea, creo que con algunas anteriores ya les expliqué también eso, ¿verdad? Que no solo se usa tal y como la definición que tenemos aquí presente, sino que tienen una pequeña variación, o sea, el significado tal tampoco es que cambia de forma radical, sino que, o sea, no significa que solo se usa en este contexto, ¿sí? Como lo que les acabo de decir, ¿verdad? O sea, es un animal salvaje, un mono. Sí que se les tira a ustedes encima, ustedes pueden decir take it off me, take it off me, como quítamelo. Um, Puede ser con un niño, claro. ¿sí? Si ustedes no les agradan tanto a los niños, si hay un niño cerca y el niño empieza a jugar con ustedes y cosas así, ustedes pueden decir please take your kid off me, o sea, como por favor quita, quita el niño de mí, aparta el niño de mí. So take it off me. Sí, para cualquier cosa que ustedes quieran que se les aparte o que se quite de su, de donde ustedes están, you can use take it off. Um, eso sería solo cuando está como, digamos, muy encimoso, ¿sí? Porque diferente es cuando decimos take away, que creo que take away, no, take away no lo tengo acá. Entonces, take away es más específico y un poquito más grosero, porque si ustedes le dicen a alguien como take away your kid o algo así, o sea, significa apártalo, como llévatelo de aquí. Sí, o sea, take away es que te, te lleves algo lejos o que lo apartes lo más que puedas. Take away. Ahora, también, este sí tiene un significado bien distinto, porque, um, pero depende, ¿verdad? Depende de cómo se usa, porque solo take away es así. Ahora, los takeaways, que me parece que es pegado, takeaways, just give me a sec. Voy a dejar de compartir un momento porque quiero buscar esto estar seguro. Pero según recuerdo, when you use takeaways, Um, se utiliza para referirse a como las, las ganancias verdad o sea las, uh, las cosas que hemos logrado aprender en, en algún sentido um, oh wait no así junto sí take away significa es um, comida para llevar sí take away take away ahora ya yeah, takeaways o takes away significa comida para llevar el otro es, Ajá, cuando se cuando se usa separado, entonces es que se refiere, verdad, a los logros, a las cosas que he logrado aprender. Sí, takeaways. Se refiere a las cosas que he logrado aprender de un proceso. Um, so yeah, if you were talking about your takeaways in a specific situation, those are the things that you have learned. If you are talking about takeaways junto o sea, si ustedes ponen esto, pero junto, se va a referir a lugares que tengan o que ofrezcan el servicio de llevar. O sea, cuando, por ejemplo, el restaurante no solo es para poder consumir en el restaurante, sino que también ustedes lo pueden llevar a su casa o a cualquier otro lugar. Sí. So, yeah. uh, pero bueno, eso es muy diferente, ¿verdad? Al take off, sí, porque take off solamente es apartar algo que está encima suyo. All right. Um, remember, please, that I'm going to be asking you guys for examples in a bit. So please pay attention to these um, to these phrasal verbs because in a in a moment, um, I can go ahead and ask you for for some of this um, examples. All right, I took off my shoes and laid down on the sofa. So I took off my shoes and laid down on the sofa. This refers to someone who probably was tired. And just wanted to to rest for a bit, but first, before laying on the sofa, this person took off the shoes. So, took off significa que se quitó, verdad? Se quitó los zapatos. So, took off. Different. Por favor, también recordar, verdad, que cuando tenemos verbos eh, que son irregulares, aquellos que cambian de formas distintas. Estos también se ven afectados aunque estén siendo utilizados en un phrasal verb. O sea, en la parte del verbo del phrasal verb casi nunca va a ser editada. O sea, me refiero a que eh, si el verbo como tal tiene diferencias en la utilización en el pasado, en el futuro, cosas así, esas diferencias siempre lo van a afectar. A pesar que sea un phrasal verb, siempre va a ser así. Entonces, um, por favor, tomar en cuenta eso, ¿verdad? All right, next one. Warm up. Warm up. Y, por favor, también, eh, mientras el proceso de la clase, si tenemos cualquier duda con los phrasal verbs, eh, no reparen en, en preguntar. All right, um, so yeah, here we have, uh... sec, there we go, warm up. Um, prepare for physical exertion or a performance by exercising or practicing gently beforehand. So prepare for physical exertion or a performance By exercising or practicing gently beforehand. Um, do you, if you ever find words, también esa es otra cosa, si alguna vez encuentran palabras que no conocen, por favor también consultar acerca de eso, ¿verdad? Porque es muy importante que no nos vayamos con dudas que vemos una palabra y no sabemos qué significa. For example, here. Picture. Yes, tell me. Yes. Actually, I, I was asked for that word. Beforehand. beforehand. Yeah, beforehand significa de antemano. Beforehand. Oh, okay. Yes, gently Thank beforehand. De antemano. La, la, el significado sería, ¿verdad? preparar Prepararse para una um, un ejercicio o una presentación física. Eh, o, y eso se hace a través del ejercicio o la ejercitación o práctica suave de antemano. Sí, dígame, Rafael. Uh, What's the meaning of exertion? Exertion es como una eh, Un ejercicio, sí, pero un ejercicio fuerte Un ejercicio exigente So, an exertion O sea, sería como, por ejemplo um, Referirse, ¿verdad? A ¿Qué sé yo? A, a, a realizar una actividad muy fuerte el, el problema es que exertion Es una palabra que no necesariamente se utiliza tan a menudo, por lo tanto tampoco tiene una traducción tan directa al español, pero para lo que se usa es para referirse a eso, ¿verdad? A ejercicios o momentos en los cuales se ejercita de forma muy muy fuerte. Sí, so exertion es como un um, una exigencia física. Sí, physical exertion sería como una exigencia física. All right. So, I always warm up. Ahora, esto, sorry, warm up Thoroughly before going out for a jog. I always warm up thoroughly before going out for a jog. All right. Um, next one up: workout. These are very similar. Warm up and workout come together. Workout is engage in vigorous physical exercise. Engage in vigorous physical exercise. John tries to work out three or four times a week at the local gym. John tries to work out 3 or 4 times a week at the local gym. Um, so this is another of those words that are always important to remember, work out, right? Uh, all right, so now I would like to hear from Sulma. Sulma, can you think of an example using warm up? Warm up Hello, Zulma. Hello, Tito? podemos pensar en uh -huh. un ejemplo usando warm-up? Eh, warm-up uh, como. Cal calentar o precalentar, digamos, en el sentido de. el cuando vamos a hacer ejercicio, estoy calentando, ¿verdad? Antes de hacer ejercicio, antes de uh, antes de un partido y cosas así. Uh -huh. Mm -hmm. Okay. Entonces sería um sometimes warm up uh, the exercise in this week. All right. I always warm up when I exercise in the week. So esa sería una buena forma de poder utilizar warm up, sí. Um, por ejemplo, si yo quiero hablar acerca de um, no sé, de los jugadores, ¿verdad? Que, que en algún momento eh, van a tener algún partido eh, podría decir también lo mismo verdad verdad, um, que jugadores de algún equipo específico de específico de por ejemplo, de ejemplo por no, para no, meternos con nadie. So, no, es que no, 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 Metapan players. no, 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 más que que fui allá a ver ver partido, toda toda la mojada que mojada que me fui a pegar, no, pegar que no, 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 vez. vez no, bueno, pero no, hablando de MetaPan, vamos, no vamos a meter con Alianza ahorita. <laughs> vamos a ver. So, ya, yeah, este. People from MetaPan or MetaPan players always warm up before their games. Sí, entonces warm up es el hecho de calentar, ¿verdad? Antes de realizar un ejercicio. Ahora, warm up también se puede utilizar. Cuando eh, estamos en un lugar muy frío, digamos que ustedes ¿verdad?, van con su pareja al pital y algo así, entonces si sienten que está muy frío, le pueden decir a su pareja, hey, get a little closer, let's warm up. Sí, o sea, también, ¿verdad? Se puede usar para referirse a, a calentarse de esa forma, o sea, a transferirse calor, digamos, en un lugar que está bastante frío. Sí, so let's warm up también podría eh, usarse en ese sentido. Ahora, no es lo mismo porque tampoco es lo mismo cuando hablamos de ese tipo de warm up significa o sea que lo que van a hacer ustedes es subir el calor verdad o sea pues básicamente juntando su calor corporal así que ahí sería un significado más eh, literal en cambio en este otro warm up así como se usa por lo general cuando hablamos de ejercicios pues significa calentar o precalentar verdad a la hora de hacer ejercicios de forma específica entonces si bien es cierto se puede usar en el otro contexto en aquel sentido cuando hablamos acerca de o sea de estar juntos eso es literal o sea significa literalmente pues calentarnos o subir nuestra temperatura porque tenemos frío okay next one then uh, let in or let somebody in sí let in or let somebody in admit someone to in, uh, admit someone to a room building or area Um now this phrasal verb can also be used to things referred to the brain. Sí, o sea, básicamente el abrir cualquier cosa eh, o al abrirle un espacio a alguien en cualquier lugar, en cualquier sentido, se puede entender como el let in. Sí, o sea, porque por ejemplo, eh, si alguien está molestando a uno de sus amigos todo el tiempo y está ahí, ¿verdad? Molesta y molesta y moleste, ustedes pueden decirle, hey, don't let that person in. O sea, no dejes que entre, no dejes que se te meta en la cabeza. A eso básicamente nos podríamos referir, ¿verdad? Al decir, don't let that person in. Sí, o sea, porque no no necesitamos que, que te siga molestando, o sea, que te, te meta en tus pensamientos y todo eso, ¿verdad? Eh, pero también el significado más común es para hablar acerca de pues entrar o de o dejar a alguien entrar en un um, en un cuarto sí en un edificio o en un área específica. Let someone in or let somebody in. Um, or here we have the example. We let our lovely dog in the house every morning. We let our lovely dog uh, in the house every morning. Muy bien. Ahora, les decía el otro día, cuando estamos hablando acerca de estos phrasal verbs que se pueden separar, algunos van a tener más de una, más de dos palabras. ¿sí? En este caso, pues tenemos tres acá. Primero, or es un adverbio, perdón, 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 un pronombre que se utiliza para expresar, ¿verdad? O un um, adjetivo que se utiliza para expresar la posesión. Significa que ese perro es nuestro. Y lovely es también un adjetivo que se utiliza para poder describir eh, pues una cualidad del perro, sí. Esta cualidad específica es el hecho de que pues es un perro um, amable, sí, o adorable, digamos, adorable más bien. Um, entonces, our lovely dog, sí, nuestro adorable perro. We let our lovely dog in the house every morning. Next one up, we have come in. Come in is very similar to let in. Let in. A ver, la diferencia entre come in y let in es que el let in eh, se usará más que todo cuando alguien tiene autoridad sobre el, la, el ingreso, verdad, de un lugar a lugares tal vez que sean restringidos, a lugares que sea complicado ingresar. So, for example, I can say they cannot let you into a school if you're not either a teacher, an authorized visitor or a student. Sí, o sea, no te pueden dejar entrar a una escuela si no eres un maestro, un visitante autorizado o un estudiante. So that's let in, ¿sí? Now, come in is the act of actually entering the place, ¿sí? Come in es cuando ustedes ya van ingresando al lugar o cuando alguien les dice que ingresen, ¿sí? Por favor, entra, come in. Ahora, eh... En eso se va a encontrar, ¿verdad? La diferencia de las dos cosas. Let in es que alguien les permite, alguien les desprovea um, a ustedes la oportunidad de ingresar. En cambio, come in es cuando alguien les, les pide que ustedes ingresen o que alguien les, les dice directamente. Please come in. O sea, por ejemplo, si ustedes llegan a un lugar, a un edificio, um, podemos preguntar, ¿can you let me in? Si ¿Sí? me puede dejar entrar. O sea, pidiendo permiso, ¿verdad? ¿Can you let me in? Y si la persona autoriza que ustedes ingresen, no les va a decir, yes, I let you in, sino que les va a decir, yes, come in. Sí, o sea, sí, pasa, o sí, entra. Entonces, esa es la diferencia. El let in es básicamente cuando estamos esperando la autorización. En cambio, el come in es ya el hecho de ingresar al lugar. O el let in es el hecho también de que alguien autorice que ustedes ingresen al lugar. Pero el, el ya... Cuando ustedes han entrado, ya se llama como un come in. Um, este también, este come in, se puede utilizar come inside. Eh, ambos se pueden usar. Eh, la diferencia que existe entre come in y come inside es que come in es para entrar casi que a cualquier lugar, o sea, no importa en dónde ustedes estén. En cambio, come inside tiene una cláusula que más o menos se va a entender, o sea, que se usa en el caso de que haya alguna situación que tal vez no necesariamente ponga en riesgo, pero que no sea de lo más facti favorable, ¿sí? Para la persona que está afuera. Digamos que hay un fuerte viento, ustedes le pueden decir a alguien, hey, come inside. Si hay, ha habido un, un accidente y existe la posibilidad que haya que haya alguna explosión, ustedes le pueden decir, come inside, sí, como entra. Si alguien lo vienen persiguiendo, igual, ¿verdad? O sea, ustedes pueden decirle, come inside. Entonces, eso se refiere a entra, o sea, como... Ponte a salvo, básicamente. El come inside. En cambio, come in es solo entra, pasa. O sea, así, verdad, nada más. Y puede ser casi que en cualquier lugar. En cambio, come inside por lo general se va a usar para la casa, sí, o sea, para nuestra casa um, o también en algún edificio, pero en un lugar en el cual ustedes tengan de alguna forma autorización para dejar de entrar a personas. Así que esos, esos son dos eh, otra vez, dos phrasal verbs que se relacionan entre sí, verdad? Let in and come in. All right. Um, so the example here is please come in and sit down. Please come in and sit down. We're going to move to the next one. We're not going to uh, be looking for more examples there. Now, move over. Move over. This is another phrasal verb. Move over. Adjust one's position to make room for someone else. Move over and other people sometimes can use it as scoop over. Scoop over. Yeah. So scoop over. Estos dos son básicamente lo mismo. Si sí, es decir move over and scoop over, um, se refiere a hacer espacio para alguien más. Move over one seat, move over three seats, move over the amount. of spaces that you need, ¿sí? O sea, solamente eh, muévanse, muévanse un poco o ajustense para que alguien más pueda eh, ser parte, ¿verdad? Por lo general es para sentarse, pero no solamente, a veces puede ser en una fiesta, está muy lleno, estamos todos ya, ¿verdad? O sea, bueno. Aquellos de ustedes que utilizan transporte público también, o sea, yo también lo hago, pero en este lado del país no se llenan tanto, así que por eso les pongo a ustedes el ejemplo porque he visto fotos de cómo es de horrible a veces en el centro, ¿verdad? Los llenos que van algunos, algunos micros. Entonces, en el caso de ustedes, cuando, cuando los buses van muy llenos o cuando ustedes ven esos buses así de llenos, por lo general los cobradores o los mismos motoristas les dicen, va, hey. ¡Tópense, tópense! Entonces, a eso se refiere, ¿verdad? El move over. Sí, o sea, como hacer espacio. ¿Sí? Dígame. ¿Y en el caso de las mudanzas? Um, las mudanzas sería más que todo solo decir el moved. ¿Sí? O sea, si alguien se mudó, ¿verdad? Específicamente, es lo que uh -huh. estoy preguntando. Para decir que alguien se mudó. Sí. Entonces, solo sería decir moved. Sí, moved. Ah, ok. Uh -huh. Cuando alguien se ha mudado solo lo decimos así. You're very welcome. Okay. Um, so yeah, move over es eso, ¿verdad? Es el hacer espacio, el apartarse para que alguien más pueda ingresar en un espacio. So could you guys move over so I can sit down as well, please? Sí, o sea, pueden hacer espacio, pueden apartarse para que yo me pueda sentar también, por favor. So yeah, that is move over. Now, kick out or kick somebody out. Here we have two examples kick out or kick somebody out, expel or dismiss someone. Say, expel or dismiss someone. Basicamente se refiere a expulsar o a retirar a alguien. Say, kick out. You can kick some people out. Yes, of course, you can kick people out of your houses, you can kick people out of your lives. So, yes, kicking out is. Es muy común. So, they kick me out of the club after the fight. See, they kicked me out of the club after the fight. Este kick out se refiere, ¿verdad?, a una expulsión o el hecho de retirarle derechos tal vez a alguien. Um, you can be kicked out from everywhere. Básicamente, de todo lugar pueden ser ustedes expulsados. O sea, en el caso de que si ustedes estaban eh, presentando problemas, qué sé yo, en una clínica, you can be kicked out of there. Sí, um, y si ustedes en algún momento, verdad, están queriendo quizá amenazar a alguien que lo van a expulsar también, verdad? You can say I will kick you out. O sea, te voy a expulsar, te voy a sacar de aquí. I will kick you out. So yeah, kick out is a very common phrasal verb that refers to being expelled from a place. All right, now the next one. Drink up, drink up. Quickly consume the rest of a drink. Quickly consume consume the rest of a drink. Drink up. Drink up es un phrasal verb que se puede utilizar o se puede escuchar muy comúnmente en, en películas. Um, cuando ven ustedes, por ejemplo, que están celebrando cualquier clase de situación, ¿verdad? Y alguien llega con una bebida, pues por lo general alcohólica, eh, they say, drink up. Sí, o sea, como beban, pero el drink up. Por lo general se usa para hablar de beber, o sea, de forma acelerada, sin ¿sí? beber o terminarse la bebida rápido. Um, también es un, una cosa bien común que se vea en algunas películas, o sea, que como a base de juego, de broma, empiezan ya como al final, digamos, de, de, de un set de bebidas a decir, ¿verdad? Drink up, drink up, drink up. O sea, es como bebe rápido, bebe rápido, bebe rápido. Entonces, eso es el drink up. So, quickly consume the rest of a drink. Now, she drank up what was left of her beer and left in a hurry. Sí, o sea, ella se, se tomó rápidamente lo que le quedaba todavía de cerveza y se fue corriendo. All right, so that's drink up. Next one we have pick up. Pick up. Sí, a ver, hay diferencias entre pick up y este. Pick up. Sí, este tiene un guión. Pick up. Y este otro no tiene guión. Y van a decir, wow, qué ciencia. No, la diferencia que existe es que el que tiene el, que tiene el guión se usa para referirse a, un, a la capacidad que algo tiene de cargar con algo, ¿sí? O sea, más o menos eh, se puede entender esto en el caso de los carros, ¿verdad? Los carros pick-up, o sea, son carros que tienen capacidad para poder cargar otras cosas. Entonces... Um, Ahí va a estar, ¿verdad? Como el secreto, digamos, de esto. Sí. El pick-up es el hecho de poder levantar cosas. Pero cuando lo ponemos sin el guión, o sea, no sé si ustedes se han fijado en la tarjeta, o sea, cuando, cuando alguien tiene un carro de ese estilo, eh, por lo general está eso, ¿verdad? Pick-up y con el guión en medio. O debería estar así al menos. Um, cuando no tiene el guión, se refiere a contestar el teléfono. Sí. O sea, poder eh, es. Como les decía, muchos de este tipo de frases o phrasal verbs nacen de cuestiones más culturales, o sea, de, de, de situaciones de la vida um, de las personas que utilizan el idioma inglés. Entonces, o sea, cuando an en antaño, ¿verdad? Solamente existían los teléfonos, eh, qué sé yo, los de casa, o sea, los viejos, los nuevos más o menos, pero que están en una base y ustedes tienen que levantarlo para poder contestar. Básicamente de ahí es que viene, ¿verdad? El poder decir el pick up para poder contestar la llamada. O sea, tienes que levantar el teléfono para poder contestar. Hoy en día casi que lo mismo, pero como los tenemos en la mano casi siempre, es ya como que no hay que levantarlo necesariamente, ¿verdad? Entonces, pero eh, a eso se refiere, pick up, ¿sí? Contestar el teléfono. I kept calling her, but she wouldn't pick up, so I couldn't tell her the news. ¿Sí? La seguía ¿Sí? La... sí, dígame. Este. Creo que me perdí un poquito. Este, el pick up con John en, en medio, ¿qué, ¿qué era lo que era la diferencia? Es para la capacidad de cargar, con, de cargar cosas. O sea, cuando ese se usa como, por ejemplo, con los carros, ¿verdad? Uh -huh. eh, los pick up, sí, o sea, se, uh -huh. se refiere a que son capaces para poder cargar cosas, uh -huh. para poder levantar o arrastrar, qué sé yo, otras cosas. En cambio, uh -huh. el pick up así separado, sin el guión, eh, se refiere a contestar el teléfono o a levantar o a levantar algo pero cuando es así por lo general nosotros decimos en medio la, la cosa o sea la, lo que queremos que la persona levante y en ese sentido ya viene siendo más literal o sea porque el problema es ese que algunos de los phrasal verbs si ustedes colocan algo en el medio este como es uno de esos de los que no se pueden separar eh, si ustedes por ejemplo aquí dijeran eh, algo que no sea el teléfono, conste, porque si mencionan el teléfono, sí, ¿verdad? Pick the phone up, o sea, sí se puede, eso sí se puede, puede poner en medio, pero si ustedes, por ejemplo, dicen, uh, pick the back up, sí, pick the back up, que levanta la bolsa, esto ya es un sentido literal, aquí ya pierde el sentido de ser un, un verbo fracial, sí, aquí ya di directamente usted le está diciendo a alguien que levanta esa bolsa, entonces es, es literalmente eso, ¿verdad? Lo que está indicando. Entonces, pero cuando lo tenemos así, el pick up de esta forma, ahí es donde sí funciona como phrasal verb y se va a entender a contestar el teléfono. Sí, será que yo no me recuerdo bien, pero cuando puso los ejemplos de turn eh, y pick up, ¿no, no se hicieron separados en esas oraciones? En algunos sí, o sea, el detalle es que en algunos casos sí, pero como les digo, o sea, no todo el tiempo. Eh, va como a, a significar Lo mismo, digamos, en el caso de que esté Separado, ya no va a significar Esto, o sea, lo del, sí. lo del contestar El teléfono, o sea, si tenemos cosas que no Sean, ¿verdad? El teléfono, una Referencia al teléfono en medio Ya no va a significar eso, o sea, es que aquí Específicamente lo que le explico yo es, es A esto, ¿verdad? El significado que tiene lo del teléfono O sea, sí se puede usar En el contexto de levantar cosas Pero eso ya va a ser Cuando usted coloca Esos nombres en el medio, ¿sí? O sea, cuando usted coloca um, eso, ese tipo de nombres en el medio o indica ¿sí? de forma directa las cosas que alguien debe levantar. O sea, porque esa era mm -hmm. la diferencia. Acá, por ejemplo, por eso, se, si se fija, este pick up está justo antes de una coma. O sea, y, ahí ya es por eso que está como más apartado, digamos, porque se refiere directamente a contestar la llamada. Pero si yo dijera lo mismo, ¿verdad? Los ejemplos que usted menciona, si yo dijera aquí, uh, pick up your stuff. Sí, pick up your stuff, levanta tus cosas. Entonces, yo ya no necesariamente estoy utilizando este pick up como contestar, sino que, o sea, ya le estoy dando el otro significado que este puede tener. O sea, que sí, es el, sí, sen sí. el sentido más literal sí. de, la, de, la, de las palabras. Thank uh you, -huh. You're very welcome. Es que ese es el, el detalle que tienen esos phrase-overs: que a veces, o sea, si ustedes le cambian una cosa, si por ejemplo aquí le colocan, como les decía, cualquier. Referencia que no sea el teléfono ya no va a significar contestar, ya va a significar el sentido literal, que es el levantar cosas, ¿verdad? Entonces, eh, pero ahorita, o sea, este así, cuando está solo solo este pickup de esta forma, se refiere a contestar directamente. Um, dígame, yeah. Olga. Oh, eh, perdón. A... Tichely, okay. en el caso de poner la carga en un pickup, en un carro, ¿cómo sería? Cuando vamos a cargar el carro, Sí. load. Load. Sí. Load de... Um, y ahí sería pues, dependiendo de lo que se está cargando, ¿verdad? Sí, o sea, si es cemento, por ejemplo, uh -huh. load the cement. Si son piedras, load the, the rocks or stones, dependiendo de lo que se está, de lo que se está cargando. Entonces, load. Sí. Um, Olga. Sí, teacher. Um, aquí estamos viendo los, los verbos frasales unidos mm -hmm. y así los podemos identificar más fácilmente. Eh, en algunos casos se pueden separar, pero si estoy teniendo una lectura de un libro, ¿cómo sé que es un verbo frasal o, o tengo que tomarlo literalmente? Por lo general lo que nos va a ayudar a entender eso será el contexto. O sea, oh. por ejemplo, si usted en el contexto, eh, por ejemplo, aquí, ¿verdad? Dice, en eh, la lectura, cualquier cosa. Um, I told Johnny, ¿sí?, to pick up the trash. Entonces, yo voy a entender que este pick up se refiere directamente a levantar. Ajá. ¿Sí? A pick up the trash. Ahora, si dijera, eh, por ejemplo. Um, Johnny, see, sí, Johnny didn't pick it up. Johnny didn't pick it up. Aquí, bueno, no, perdón. No. Sería más o menos con esto. I was calling. I was calling Johnny. See, sí, mm -hmm. I was calling Johnny. Uh, Johnny didn't pick it up. Entonces ahí yo voy a entender que se refiere a qué es una llamada, que no contestó. Entonces, como les digo, el contexto es lo que va, nos va a ayudar a entender, ¿verdad? A qué se refiere, cuál es el significado de la palabra, eh, porque si yo solo lo dejo con, con o sea, el, el, me quedo solo con un significado, solo porque eso significa y eso me dijeron en la clase, pueda que después yo me, me pierda más. O sea, porque en el momento en el que voy a necesitar utilizar las palabras, yo voy a tener grabado solo eso, ¿verdad? Pero por eso es muy importante recordar que, o sea, las palabras que están alrededor de una frase o una palabra que ustedes usan son clave para también entender, um, para poder entender, o sea, la, las cosas, ¿verdad?, ¿Qué sentido, significado digamos, van a tener? Ajá, ¿Qué significado van a tener? Exacto. Um, Thank you. You're very welcome. Por aquí teníamos eh, ¿Cómo es que se llama? ¿Francisco? ¿Cuál era la duda? Sí. Yeah, eh, eh, solo quería saber ahí si, si hay que up, entonces para cuando sabemos qué va a ser para contestar es solo por, por llamadas. Ya las demás cosas es de carga. Es de carga. Ajá, de levantar algo y cosas así. Pero tiene que haber una referencia como una llamada o a decir call para que se entienda, ¿verdad? Eh, que, que eso sea, que alguien está llamando o que se refiere directamente a contestar. Ahora, por ejemplo, eh, hay momentos en los cuales no va a haber referencia a llamadas. ¿sí? O sea, tal vez en, el, en, la, en la oración no diga nadie call en ningún momento, pero digamos que ustedes escuchan de fondo el sonido de un teléfono sonando o escuchan un sonido característico, ¿verdad?, de los ringtones de los teléfonos. Entonces, si alguien dice, pick it up, o sea, ustedes no van a entender a qué se refiere directamente, ¿verdad?, a levantar algo, sino que se va, se va a entender como, contesta, ¿sí?, o sea, contesta la llamada, está sonando el teléfono, contesta, so pick it up. Así que ese es como la, el juego que va a existir para poder entender algunos, no todos son así. O sea, porque no todos son así, pero en el caso de este, eh, sí tiene esa pequeña diferencia, ¿verdad? O sea, que dependiendo de las palabras que se utilizan alrededor de la, de la misma o del mismo phrasal verb, así se va a entender el significado de este. Ok, um, I wish it was raining here as well, Imelda, because I wanted, I wanted it to rain, but yeah, hopefully it's gonna get, it's gonna get, we're going to get some rain in a bit. Alright, so we're gonna go ahead and do this other section. No sé si había alguna otra duda. Disculpen que, que me aceleré. ¿Había alguna otra duda? No, okay, very good. So, speak up. Speak up refers to talk more loudly. Ahora, no es este, otra vez aquí, el único, Sí, el único significado que tiene speak up. Speak up también se puede utilizar para. Bueno, Ahora, este es, hay que ser justos también. El speak up no es que ese sea un significado, ¿verdad?, oficial. O sea, sino que más bien es en los últimos días, en los últimos, um, qué sé yo, meses, ¿sí? Que, que se ha usado más, en los últimos años, que se ha usado más el decir speak up con el otro significado, que es el exprésate, o sea, como... Hazte ser oído, Hazte escuchar Ese es el otro significado que tiene speak up o sea como alza tu voz digamos sí pero eso no es algo que desde hace tiempo tiene ese significado de decir speak up eso es algo algo bastante nuevo, pero el significado propio de speak up es talk more loudly o sea habla más fuerte sí por por favor trata de hablar más fuerte when you are asking someone to speak up so on the phone. Could you speak up, please? I can't hear you properly. Si, ¿Sí? podrías hablar más fuerte, por favor. No te puedo escuchar apropiadamente. So I can't hear you properly. Alright. So that is speak up. In the next one, hung up. Hung up. Ese sí es fácil. Este sí no, no va a tener um, ningún otro significado, okay? Hung up or hung up on somebody. Si, ¿Sí? o sea, colgar o colgarle a alguien. A ver, hung up así nada más. Hung up. Solo significa terminar la llamada, ¿sí? O sea, así, normal, ¿verdad? Hang up, terminar la llamada. Ahora, hang up on, see, ¿sí? On somebody. When you hang up on someone, eh, ahí sí es diferente, ¿sí? When you hang up on, and you say the most common one will be hang up on me. She hung up on me when I told her what I've done. Sí, entonces este hang up on se refiere a me colgó, pero con enojo, con rabia, con furia, o sea, con, con sentimientos negativos, o sea, me colgó feo, sí, o sea, de la nada se molestó y me colgó, entonces es eh, necesario recordar eso, sí, cuando solo, when you say you hung up, yeah, I'm going to hang up now, so voy a colgar ahorita. Pero si ustedes dicen, um, she hung up on me, I'm gonna hang up on you, sí, o sea, te voy a colgar, o sea, como no, te voy a colgar, no te quiero contestar de nuevo, entonces ese es el hung up on, sí, hung up on. Pero eh, ese tiene como un poco más de sentimientos involucrados, ¿verdad? En cambio, solo hung up es terminar la llamada normal, sin problemas, sin mayor preocupación. All right, so yeah, that's hung up. Um, chill out. Chill out is a phrasal verb that we use to refer to calming or telling someone to calm down or relax. You, instead of saying, for example, take it easy, you say, chill out. Yeah, chill out. Así que este se refiere a calmar o a relajarse. Sí, o sea, calmar a alguien o relajarse. At the end of the day, I just want to put my feet up and chill out before going to bed. At the end of the day... I just want to put my feet up and chill out before going to bed. All right, so yeah. Um, but aquí hay otro de lo que les estaba diciendo anteriormente, lo que estábamos hablando de los de los verbs que dependiendo del contexto, ¿verdad? Eh, o las palabras que están alrededor, llevan a cambiar su significado es el caso de put up, ¿sí? O sea, si ustedes usan put up así nada más como um You can put up against that eso o sea pura junto se refiere a enfrentarse a algo, sí, enfrentarse a algo. En cambio aquí no necesariamente está funcionando como phrasal verb directamente, sino que aquí se entiende de forma más literal, ¿verdad? Solo quiero, o sea, subir mis pies, o sea, puede ser en el sofá, puede ser en una mesa, qué sé yo, la persona, o sea, tiene un lugar para poder alzar sus pies, poner sus pies en alto y relajarse un poco antes de dormirse. Entonces este es un significado más literal, a pesar que igual, verdad, este sí podría ser utilizado como phrasal verb cuando están juntas las dos palabras, que eso se refiere a enfrentarse a algo. Sí, el put up against o put up to something. Muy bien. Um, I'm going to read the last one. And then I'm going to ask you guys for some examples. All right, so please prepare for some examples because I'm about to ask you for them. All right, so doze off, doze off, fall asleep uh, for likely asleep. Doze off prefers to fall likely asleep. I don't take a real nap after lunch. I simply doze off for a bit in front of the TV. So I don't take a nap uh, or a real nap after lunch. I simply doze off for a bit in front of the TV. So doze off refers to the fact that you simply just um están en ese estado, verdad, entre dormidos y despiertos. No es que están necesariamente um, dormidos, no es que tienen una, están tomando una siesta, sino que, o sea, están ahí, sí, entre entre dormidos, digamos. So ya yeah, that is doze off. Uh, Imelda, me iba a comentar. Uh, eso le iba a preguntar, eso. Acaba de explicar. Gracias. Ok, ok. Sí, entonces el doze off es eso, ¿verdad? Es estar, o sea, entre dormido y despierto y, o sea, no necesariamente ustedes se quedan dormidos cuando, cuando ustedes hacen el doze off. No sé si a ustedes les pase, a mí me pasa casi todos los domingos, eh, extrañamente, pero sí, es, es una, una situación como que ustedes son conscientes de lo que está pasando, pero su cuerpo está tan relajado que casi, casi es como si estuviesen dormidos. Entonces eso es un doze off. All right. So now, I would like to hear some examples coming from you guys. Um, in the case of specifically Jennifer, Jennifer Carballo, um, have you ever used or what example can you provide to the phrasal verb, hung up? Hung up. Um, uh, I hung up. Uh... The telephone call? Okay, I hung up the telephone call. Yes, yo colgué la llamada telefónica. So, yeah, I hung up the telephone call. Very good, good example. Um, in the case of, um, let's hear from Alejandra. So, tell me, Alejandra, um, can, do you have an example where you can use the phrasal verb kick out? Kick out. Mm. They kick out No, they kick my sister out of the of the party last All night. All right. So they kicked my sister out of the party last night. Very good example. Thank you very much. That is really really good. All right. Bueno, pero creo que igual era el tiempo que teníamos disponible esta noche, así que ha sido un gusto sí haber conocido a los que a los que no conocía y pues espero que el próximo lunes verdad estemos acá para poder continuar trabajando. Uh, so yeah, thank you guys very much for your attention and participation in this evening's class. I hope we'll see you Monday and well, I hope you have amazing weekends. So please enjoy, practice and learn. So, bye bye everyone. Thank you, okay. teacher. Thank bye bye. Thank you. Yes. Good night. Bye -bye.